Nos esforzamos y gestionamos lo que necesitamos, porque pienso y no hay duda que en todos los lugares en donde hay movimiento hay evolución. Esa evolución ha llegado al Ecuador. Es la evolución que no ha sido ajena en San Gerardo. Podemos hablar claramente de un antes y un después. Un antes cargado de deudas pendientes con los principios de servicios, con sueños de lo que podríamos tener, de lo que podríamos hacer, un antes que no queremos se vuelva a repetir. Y un después que lo empezamos a vivir cuando el paisaje empezaba a tomarse más agradable, cuando las obras ya no eran sueños y se empezaron a convertir en realidad. Todos hemos vivido ese antes y tenemos la gran oportunidad de ser protagonistas de este después. Y en este después, San Gerardo Parroquia se suman todos los esfuerzos conjuntos del grupo de líderes elegidos democráticamente, que en sus respectivos espacios trabajamos en pro de un bienestar integral de la parroquia. Queremos que esto se replique en el resto del país porque así deberíamos trabajar. Es potenciar una actitud que tiene San Gerardo el estar junto a un proyecto minero. Y eso, como gobierno nacional, se ha visto una fortaleza que debe ser aprovechada en lo que hoy tenemos aquí. Tenemos un pueblo transformado, un pueblo cambiado, infraestructura de beneficio para todos. Hoy San Gerardo, gracias a ese trabajo conjunto entre el GAT parroquial, la empresa minera antes, Ayangol, hoy INB, el gobierno nacional a través de Ecuador Estratégico, hemos logrado esta transformación que hoy se da en San Gerardo y que queremos sea el ejemplo para otros territorios, para Chumbrín, que está tan cerca, para Girón, para San Fernando, para Tarqui, para Victoria, para Chaucha, Molleturo, zonas que están en áreas mineras, que a pesar de que todavía no han sido explotados esos recursos naturales que están bajo la tierra. Sin embargo, el gobierno nacional, mostrando esa política seria que es atender prioritariamente a la población que está asentada en estos territorios, tiene ya estos servicios. Hoy San Gerardo tiene ya, hace una semana, un centro de salud que está ya funcionando y del cual todos ustedes son beneficiarios. Tenemos ya en funcionamiento el sistema de agua potable, el sistema de alcantarillado, todas las calles adoquinadas de San Gerardo, una inversión que supera los 3 millones y medio de dólares en 3 años que hemos trabajado con don Víctor, que hemos trabajado con INB, que hemos trabajado conjuntamente para que hoy sea esta población ya beneficiada con estos proyectos. Mencionar que el proceso minero es un proceso socializado de forma clara, lo que ha permitido que los habitantes de la parroquia se familiaricen con este y vean en el proyecto Chapijo Minera o Loma Larga una oportunidad para el desarrollo, una oportunidad para salir adelante con todas las necesidades que este pueblo hace un poco más de 3 años no las tenía. Realmente el gobierno de la Revolución Ciudadana sigue haciendo obra, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir vigilantes de que esta obra llegue a la parroquia.